apoyaremos la economía popular. No va a aumentar como lo hizo el presidente López Obrador en los últimos 6 años, no aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación. Tampoco aumentará la canasta básica. No van a regresar los gasolinazos. El objetivo sigue siendo fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas estratégicas del Estado. Quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Para eso el fortalecimiento de nuestras refinerías. Este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Por razones ambientales y además de ahorro de energía, vamos a promover normas para que los vehículos que se vendan en México sean eficientes y que no tengan tanto consumo de gasolina y diésel y se promueva la electromovilidad. 70. La Comisión Federal de Electricidad garantizará y reforzará la capacidad de transmisión, distribución de energía y de generación. Como lo dijimos, el Estado CFE va a producir al menos el 54% de la generación y el 46% con generación privada. Así existe ahora, así lo dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador y así va a continuar.